Esta noticia es presentada por Chipas Don Pipo. Abogado Augusto Galeano, ¿cómo se encuentra la situación del inmueble en Salitre Cuervo, este litigio judicial que está soportando? Bueno, actualmente estamos en un litigio judicial, como acabas de decir, instaurado por un señor que para nosotros es totalmente ajeno a Salitre Cuervo, de nombre Rodrigo Mendoza, que dice ser o se ha presentado como un supuesto propietario del predio de Salitre Cuervo, y a raíz de eso se suscitó toda una incertidumbre en el predio, y finalmente llegó a los estrados judiciales, donde él interpuso una interdicción de retener la posesión y contra unas personas aquí de la comunidad José Leandro Oviedo, donde está la intendenta municipal también incluido. Nos hemos presentado con representación bajo mi patrocinio de abogado en la instancia judicial a contestar la demanda, y actualmente apareció otra persona de nombre de un señor de nombre de Luis Servián, que también dice ser poseedor de ese inmueble, y planteó la exclusión de terceros, y el juzgado tiene que resolver en este momento. Estamos esperando. Ayer justamente me fijé en el sistema, volvió a plantear una manifestación el señor Luis Servián, solicitando al juzgado para que pueda expedirse en relación al planteamiento. Y una vez que defina eso el juzgado, vamos a ver si finalmente también define ya de fondo sobre la posesión. ¿Cuál es la posición que tiene el municipio de José Leandro Oviedo con respecto a este inmueble? Bueno, el municipio de José Leandro Oviedo, para nosotros muy claro, el predio es del Estado paraguayo, es de FEPASA. FEPASA tiene el título, nosotros hemos acercado una copia autenticada, hemos agregado al expediente, de tal manera que la jueza pueda tener la luz y a partir de ahí pueda dictar sentencia. Queremos que el señor Rodrigo Mendoza se retire del lugar, de tal manera que el municipio pueda seguir invirtiendo, pueda seguir explotando desde el punto de vista turístico-cultural el local Salitre Cuervo. Aclarando que la explotación del inmueble por parte del municipio es a través de un convenio con FEPASA, ¿no? Claro, la explotación del municipio viene de años atrás. Desde antes, acá hay resoluciones de la intendencia, de la junta municipal, hay declaraciones de interés turístico-cultural de la intendencia, de la junta, de la gobernación del departamento de Itapúa, y hay un convenio vigente con FEPASA en donde hoy la poseedora es el municipio y la explotación queda a cargo del municipio. Cualquier introducción de mejoras, edilicia, todo tipo de mejora que pueda introducirse dentro del predio de Salitre Cuervo, está autorizada la municipalidad en base a ese convenio. Y por lo tanto hoy el señor Mendoza Rodrigo viene a quebrantar ese convenio, porque viene queriendo adueñarse de una parte del predio de Salitre Cuervo, que para nosotros es muy claro de que estaba bajo la posesión del municipio, es de FEPASA y debe ser explotado por el municipio para la comunidad. ¿Hasta el momento, señor Mendoza, continúa dentro del inmueble? Nosotros desconocemos su destino. Él, como la comunidad sabe, no es este ciudadano de este distrito, no vive por aquí, no vive en la casona que él menciona donde vive, pero suele aparecer esporádicamente por intereses seguramente que él solamente sabe.